Do I lust for you? Am I a sinner because I do the two? Can you let me know right now, please? Bonita Applebaum. Bonita Applebaum, you gotta put me on. Bonita Applebaum, I said you gotta put me on. Bonita Applebaum, gotta put me on. Bonita Applebaum, I said you gotta put me on. Bonita Applebaum, gotta put me on. Bonita Applebaum, I said you gotta put me on. Bonita Applebaum, you gotta put me on. Bonita, Bonita, Bonita. Coordination of different rhythms. A lot of what we hear today has a beat. Now don't confuse a beat with a groove, because a beat is actually one moment in the life of a groove. Here's an example of a beat. Yes.
Sí, por primera vez no cumplí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a Norma Editorial por permitirme estar aquí para presentar esta obra. Muchas gracias a Miguel Ancho Prado por estar aquí con nosotros. Presentando su libro. Presentando su propio libro. Pero no siempre están todos los autores para presentar su libro. Tú sí. Muy bien. Bueno, a ver, vamos a presentar Trazo de Tiza. Ya sabéis que es una edición especial por el 30 aniversario. Dios mío, casi siempre pasan 30 años de todo, ¿no? O 40, o, ¿no? O vamos de 20 en 20. Bueno, en este caso 30 años ya. Bien, ya sabéis que Miguel Ancho es, por decirlo de alguna manera, miembro de la generación cero. No lo digo porque no tenga azúcar, sino porque surgió, más o menos, empezó a publicar en una revista que se llamaba Cero Comics. Los más jóvenes no sabréis de qué hablo, pero bueno, yo lo explico un poquito. Cero Comics era un fanzine muy bien editado, muy bien impreso, que se hacía aquí, en el barrio de Gracia, en Barcelona, y bueno, donde publicaron bastantes autores de una nueva generación que entró o empezó a publicar en lo que llamamos el boom del cómic para adultos, cuando surgieron las revistas como 1984, Cimoc, Comics Internacional, Rambla, etcétera, etcétera. A partir de aquí, a Miguel Ancho no tardó mucho en publicar. Estuvo en Tuten, publicó fragmentos de la Enciclopedia Délfica, publicó Estratos o publicó Crónicas Incongruentes en revistas como 1984, Zona 84 o Comics Internacional. Era el momento de las revistas. Miguel Ancho hizo sus dos primeras obras, digamos, más o menos, podríamos decir, del género de ciencia ficción, por decirlo de alguna manera. Yo sé que tú en su momento eras bastante lector de la literatura de ese género. La tercera, si hablamos así en orden, Crónicas Incongruentes, ya era un salto al terreno del humor, ¿vale? O al terreno de la sátira, un humor muy particular. Y también en 1987 llegó otra serie de humor, en este caso para la revista El Jueves, Cuotidianidad Delirante, cosa que sorprendió a muchos. A mí. A ti, por ejemplo, el primero, claro. Pero claro, es que resulta que en aquel momento, en El Jueves, había un señor que se llamaba Jean, que era el director artístico, un grandioso artista, un ilustrador excepcional y una gran persona. Uh-huh. Y también supo introducir en la revista El Jueves, que antes, recordemos, era semanal, pero ahora ya es mensual, bueno, a toda una serie de autores, de artistas, de dibujantes e incluso de guionistas, porque hasta yo publiqué, dándole un cambio a la revista, ¿no? Y en eso, en 1988, Miguel Ancho pasa a un personaje de las ondas de la radio, por decirlo de alguna manera, al papel, ¿no? Manuel Montano era un detective muy especial que nació de la mano de Fernando Luna en un programa de Radio 3, si no recuerdo mal. Estas tres. Correcto. Y bueno, él lo escuchaba por las noches y bueno, eso se convirtió en una historieta. Fue la primera obra larga, digamos, que publicó en Norma, concretamente en la revista Cairo. Y ya llegamos a 1992. En 1992, para la revista Cimoc, porque os recuerdo lo que os he dicho antes, había revistas y prácticamente todas las obras largas, por no decir todas, se prepublicaban siempre por entregas en revistas. De eso hablaremos luego. Aparece Trazo de Tiza. Trazo de Tiza, yo creo que es evidente, ¿no? Es la obra que de alguna manera lanza o relanza, ¿no?, a Miguel Ancho, ¿no? Porque es su primera obra más personal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es una obra intensa, es una obra donde además se juntan muchas cosas, ¿no? Pero el aspecto gráfico y el aspecto literario para mí están muy unidos en este caso. Yo creo, luego él me corregirá, que en Trazo de Tiza es cuando empiezas a trabajar con los acrílicos, exclusivamente con acrílicos. Corrígeme si me equivoco. ¿Tú quieres que te corrija? Sí, por favor. O miro para otro lado. Mira para el otro lado. No. Pero la hiciste solo con acrílicos. Sí, eso sí. Bien. Era solo por putear un poco. Bien, gracias. Y en Trazo de Tiza ahí, bueno, yo siempre la he llamado Soledades Compartidas, ¿no? Es una obra
que evidentemente trasciende todos los géneros, no estamos hablando de géneros, hasta ahora más o menos él se había dedicado a la ciencia ficción o al humor, ya no hablamos de eso, hablamos de una obra personal, una obra, yo diría que profunda en el sentido tanto visual como literario, ¿no? Él traza unos personajes, muy pocos personajes, esos personajes se encuentran en una isla, lo cual es un sinónimo evidentemente ya de soledad, esas soledades se reúnen y hay una serie de relaciones entre ellos, donde en un sitio en el que teóricamente parece que no pasa nada, pero en realidad pasan muchísimas cosas en este libro, solo con básicamente cuatro personajes, aunque hay algunos más. Esas relaciones de esos personajes se hacen tenebrosas, dramáticas, intensas, hay un poco de todo. Es una obra que hay que leer con calma. Es una obra donde además una de las primeras cosas que puede sorprender es el título, ¿no? Pero el título, aquí hay un apunte de... Hay un personaje que se llama Ana, que es una chica que llega a la isla y se supone que está esperando a alguien, que escribe un diario y dice: la isla resulta ser de esta forma un límite blanco e incierto entre lo tangible y lo posible. Y así el mundo, el universo todo, queda aquí dividido en dos por ese trazo de tiza en mitad del océano. De ahí el título. Miguel Ancho, yo quiero hacerte una pregunta así de entrada. ¿Por qué en aquel momento una obra como esta? Porque evidentemente cada uno tiene su evolución, evidentemente también habrá motivaciones personales, eso está claro. También hay motivaciones literarias, es evidente, ya se ha hablado de que sí, del libro. Total, y creó un ecosistema muy rico, muy rico. Y en el que, curiosamente, pese a que había aquellas etiquetitas, no había capillas. A nadie le fastidiaba que le dieran un premio a alguien del Víbora, o que se lo llevara alguien de Cimoc, o que se lo llevara un modernito de la Línea Clara, o tal. Y no, y nos íbamos a tomar las cervezas y a celebrarlo y tal. Entonces, eso lo que generó fue lo que le llamamos boom, que acabó siendo por un poco un balón pinchado a ese nivel económico. Pero bueno, fueron los cimientos de lo que fue el cómic español a partir de ese momento, ¿no? Y las revistas eran la pieza fundamental. Es decir, los que me conocéis más, yo tengo una parte del cerebro que es tecnológica y científica. Y me meto con mis hijos y les digo: vosotros seréis nativos digitales, pero yo inventé lo digital. Yo trabajé con cosas que vosotros ni le llamaríais ordenadores. Yo tuve un ZX Spectrum, tuve en los primeros Mac, que era una cosa mínima en blanco y negro, que era una miseria. Y todo eso lo manejé. Lo que ofrecen las redes sociales y lo que ofrece Internet y tal es mierda en comparación a lo que ofrecía la estructura de las revistas en aquel momento, que hoy en día no. En aquel ecosistema vivían casi todos y en este vive un 1%. Pues ya está, fracaso. Con lo cual no estoy en contra de... Es la puñetera realidad y yo mismo formo parte de ella. Pero no, esa parte científica mía no me impide hacer el análisis, pues eso, estrictamente cuantitativo y cualitativo, ¿no? Es una cuestión de estadística, de porcentajes, y por tanto está desequilibrado. Cuando los ñus pasan el delta del Gorongoro y están allí los cocodrilos se comen 10 ñus, pero los otros 30.000 pasan. Bien, pues eso es un sistema equilibrado. Nos puede parecer cruel o tal, pero es un sistema equilibrado. Lo cual le permite a los putos ñus ir, volver, tal, y pasar todos los años, y allí están los cocodrilos, se comen los 10, tal, no sé qué, y funciona. Esto no, no es un sistema equilibrado. Es decir, yo tengo contacto con la escuela de Kiko da Silva en Pontevedra, doy allí sí, un seminario mensual, tal. De toda la gente que intenta cosas, es que no sale ni un 1%. Es decir, no, lo estoy publicando en Instagram, no, me abrí ahora un TikTok y no sé qué y tal. ¿Y qué sacas? No, bueno, ahora estoy intentando vender prints. ¿Y a cuánto los vendes? No, a 5 euros. ¿Y cuánto vendiste? 3. ¿En cuánto tiempo? En 8 meses.
pues no, aquello funcionaba. Sí, la verdad es que ese ecosistema del que habla Miguel Ancho, que ahora es impensable, es el que realmente proporcionó trabajo. Mira las preguntas que me haces. Que sí, tranquilo. Yo me vengo arriba y... Es que además, yo es que creo que, claro, sin el sistema de revistas no hubiera existido Trazo de Tiza. Como no hubieran existido tantas otras obras. No hubiese existido Trazo de Tiza, claro, porque Rafa Martínez no hubiese tenido el dinero para aguantarme durante todos esos meses. Exacto. No, no, eso es evidente. Del mismo modo que ahora seguimos haciendo cómic porque hay manga. Y porque las editoriales recuperan por esa vía. Entonces, bueno, en cada momento tienes que saber también cuál es tu puesto en la pirámide trófica, ¿no? Y entonces, bueno, eso estaba claro. Del mismo modo que las editoriales francesas podían pagar lo que nos pagaban y asumir los riesgos que asumían, porque tenían series que vendían cientos de miles de autores que considerábamos de segunda fila, pero que ellos vendían cientos de miles. Y ellos lo tuvieron también claro durante años. Yo eso recuerdo que lo verbalizaban todos, lo verbalizaban los humanoides, lo verbalizaba después Casterman, tal, que era... Ellos nos dan cientos de miles y vosotros nos dais el artículo en Le Monde o Le Figaro. Entonces ya está equilibrado. Es lo de los news. Los news y los cocodrilos. Absolutamente. Bueno, los reportajes de la 2 son lecciones de vida. ¿Eh? Bueno, volvamos a Trazo de Tiza y remarquemos el tema del color, porque yo tengo la sensación de que tú ya habías hecho cosas en color, evidentemente, ¿no? Sí. Crónicas Incongruentes, la serie del jueves, pero no las habías hecho como... Habías hecho alguna historieta corta también, pero no las habías hecho como Trazo de Tiza, ¿no? Ese paso que das de manera continuada, ¿no? De asumir el acrílico, esa técnica. A mí me gustaría saber por qué lo... Es que hay que ver las imágenes, ¿no? Cada viñeta... Es como un pequeño cuadro, de alguna manera, ¿no? Y con eso no quiero decir que eso, ¿no? Que la pintura sea una cosa y la historieta otra. Quiero decir que es algo que es una carga de profundidad cada viñeta, que es algo que transmite, ¿no? Que hay una narración, incluso en el dibujo también. Porque creo que es muy importante. Ese paso lo das de manera consciente de que estás... Empezando otra etapa, digamos, en tu forma de dibujar. No. A ver. Si es que la mayor parte de las veces... Bueno, yo evidentemente he llegado hace mucho tiempo a la conclusión de que soy inconsciente. Y por eso... Siempre sospecho que los demás son igual de inconscientes que yo. Me equivoco muchas veces y por eso me las meten cruzadas también, de vez en cuando, ¿no? Pero tomo las decisiones y hago las cosas. A mí me da la impresión que es de una manera pues más o menos reflexiva y tal. Pero las razones auténticas las descubro 10 años después cuando miro para atrás. Y yo creo que eso nos pasa a la mayoría. Pero bueno... No, yo lo que estaba era frustrado. Estaba frustrado, es decir, era... Entendedme, ya sé que no soy Messi, pero... Era como si a Messi le dijese, a ver, no hagas florituras, no, no, tal. Tú tienes que jugar de esta manera, le tienes que pasar a ese y de esta, tal. Entonces, te sientes, coño, yo podría hacer otras cosas, ¿no? Y con Tutén era la sensación que tenía... con Montano me divertía, pero también pues no era exactamente mi universo, tal. Y entonces es una decisión, pues eso, muy, muy juvenil, muy de decir, bueno, pues lo voy a hacer. Porque eran el color, hablas del color. En el color habían tres focos de conflicto. Uno, que ha existido siempre y que, bueno, se ha llevado como se ha podido, entre el diseño gráfico,
y la pintura. Es cierto, los dos sabemos de color. Como saben también de color los de la moda. Como sabe de color un fotógrafo. Pero aunque estemos hablando de lo mismo, no es exactamente lo mismo. No es exactamente lo mismo. Entonces, un diseñador gráfico llega a conclusiones a las que yo muchas veces no soy capaz de llegar, y de una manera muy sintética, con tres elementos, crea un resultado exitoso, tal. Pero el color que se empezó a hacer en Altamira y en Lascaux es otra cosa. Es un mono que tiene por un lado una tierra rojiza que es óxido de hierro tal, tiene carbón, tiene grasa del bicho y que le dice a los otros monos, mientras vosotros vais a cazar y a pelearos con el mamú, yo me quedo aquí y os voy a decorar la cueva a ver qué os parece cuando vengáis. Entonces, cuando vienen los otros, no les puede contar una milonga. No les puede decir, no, me tenéis que entender que esto... Es que aquí es... No. Los otros tienen que entrar allí y decir ¡oh, hostia! Se tienen que quedar acojonadillos. Entonces, el pintor ha vivido así toda la Edad Media, todo el Renacimiento. O le hacían el cuadro al rey o al rico tal, o le escoltaban el gañote, o no volvían a pintar, o no comían, o no tal. Incluso los que llegan a nosotros con cierta aura tal, pues, oh, Vermeer... pasaban canutas y los puteaban y no sé qué y después les hacemos pelis y Leonardo, una mierda. Entonces, todo eso es a golpe de ir aprendiendo de si le meto este aceite y esta mezcla y estas tierras y no sé qué. Entonces llega un momento en que yo recuerdo cuando yo digo, ¿qué es lo que más ha influido en trazo de tiza? Yo digo, Rothko. Ah, está vacilando. No. A mí, mi última gran construcción para entender el color es Rothko. Me dice, ah, bueno, sí, Rothko y de las salpicaduras. Pollock. No. Yo Pollock lo entiendo rápidamente. Lo veo, ya está. Pero Rothko me queda mirando y, hostia puta, debajo de ese naranja hay un violeta y no sé qué, y la textura y la pincelada y está dada en horizontal y no sé qué, y la franja. Entonces, todo eso, que lo entiende y lo conoce Matotti, lo entiende y lo conoce McKean, el color del diseñador gráfico es completamente distinto. Y entonces yo decía, no, yo tengo otro color. Y en Francia los coloristas que están en el pedestal, ¿no? Y yo decía, no, yo no soy un iluminador, no soy un monje trapense poniendo color, no. Yo soy el de la caverna, yo soy el del bisonte. Entonces dejadme, entonces fue eso, dije. No dibujo, trazo de tiza no está dibujado. Trazo de tiza, ¿qué son? Nadie se enteró. Tienen línea la primera falsa página, una, dos, tres, y cuando Raúl entra en el cuarto de baño, empieza a surgir el aura verdosa alrededor de ellos y desaparece la línea de tinta. Y a partir de ahí no vuelvo a dibujar y es todo dibujo directo de pincel, sin boceto ni nada, sobre el original. Sí, bueno, lo del boceto, lo de prescindir del boceto, eso es también la parte tramposa. Quiero decir, lo hago sin boceto, después te cuento cómo sale eso. Pero, era eso, a mí me decían, no, primero haces la planificación, después haces el encaje, después haces el dibujo a lápiz, después lo pasas a tinta y después al final de todo eso le das el colorín con las acuarelitas y le vas dando
color carne, claro, color que tal. Antes se daba mucho en prueba de azul. Pues eso, o por indicación. Entonces, claro, yo decía, es que yo jamás he pintado el color carne. Eso no existe. No existe el color carne. Es decir, este color que está, bueno, ahora ya lo sabemos, pero esto no es color carne. Cada uno de nosotros tiene tonalidades distintas y depende de las luces que tengamos, tal. ¿Cómo puedes pintar todas las putas carnes? Lo puedes porque es cómic, porque no es pintura tal. Pero yo podía hacer otra cosa. Lo otro estaba bien, pero lo mío no tenía por qué estar mal. Entonces yo lo que quería era eso, pintar pieles violetas. No hay una puñetera piel en todo trazo de tiza que tenga color carne. Y sin embargo la gente no la veía y decía, ¡ay, qué raros son estos personajes! ¡Qué colores tan raros tienen! No, claro, porque funciona. Porque funcionaba con el criterio del bisonte de Altamira. Entonces, para mí ese era el motor. Entonces, el color era ese equilibrio entre los coloristas, el color del diseño gráfico y el color de la pintura. Y entonces dije, no, pues voy a hacer el color que yo sé hacer. Que es un color distinto, que necesita la textura, que necesita la superposición, que necesita muchas capas, que unas veces necesita la transparencia, que otras veces necesita el impasto, que las sombras están hechas todas sobre naranjas, porque no funciona igual. Cuando tú pintas una sombra, lo doy con más oscuro, con gris, o lo doy metiendo en un poco de negro, tal. Pues vale, bien, está bien. Está bien, pero ya los impresionistas y ya no digamos los fobistas que vienen después descubren que no, que las sombras son violetas, azules, de múltiples colores, que no es añadirle negro, ¿no?, a un color dado. Entonces, era eso, el proponer y proponer, es decir, dejadme hacer esto, dejadme hacerlo y que a mí me mola así. Y bueno, al final coló. A mi modo de ver, además hay un tratamiento de color muy especial para los escenarios naturales, sobre todo el océano. Eso es algo que tú has pintado. Claro, mucho. Pero ahí ya hay querencias. Sí, a ver. Yo creo que puedo dibujar cualquier cosa. Pero cuando dibujo cosas que me gustan, pues se nota, porque me fascina el mar. El mar no consigo dibujarlo, creo que el mar solo lo consiguió dibujar Moebius y pocos más. Y el mar necesito pintarlo. Yo no sé dibujar el mar, pero pintar sí que lo sé pintar. Y por ejemplo, yo creo que se nota cuando dibujo animales, porque me encanta la naturaleza, y cuando dibujo paisaje o pinto paisaje, porque lo tengo muy interiorizado, lo entiendo de manera muy, muy orgánica. Entonces, pues claro, sí, yo me acuerdo, a mí me alucinaba con Das Pastoras. Al tío le alucinaba el karate y tal. Entonces, cuando Daspas hacía dos figuras, cogía ahí con dos rayas, ponía el tío con la pierna extendida y decía, qué cabrón, cómo, qué bien se mueve el puto muñeco este, que tal. Y era eso porque le llevaba la vida. Con Daspas hacíamos un juego gilipollas, éramos tontos perdidos. Él, que tiene medio Alzheimer desde los 30 años, no se acuerda y dice que no. Yo creo que en parte porque le da un poco de vergüenza. Hacíamos una gilipollez como nos metíamos en el metro, y el juego consistía, íbamos los dos sentados en el metro, ña, 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 y hacíamos tres o cuatro trayectos de ida y vuelta. Y cuando ya había, ¿qué? ¿Nos vamos? Venga, nos vamos. Entonces consistía en que nos poníamos los dos a dibujar lo que habíamos visto en el metro. Entonces, ahí ya se notaba. Yo le veía el dibujo a Daspas y decía, hostia, el rockero ese que entró efectivamente a la Plaza de Cataluña, tal. ¿Qué identificaba el dibujo de Daspas? La ropa, tío. A mí Daspas siempre me alucinó cómo era capaz de hacer con línea que tú distinguieses si la chupa era de cuero
fuera de tela. Y eso, Aspas era capaz y sabía si aquello era una piel y si tenía pelos o no, tal. Entonces lo identificabas por eso. Y yo era por el personaje que iba dentro. Yo tenía la capacidad de quedarme con las caras, con las expresiones, tal, no sé qué. Y entonces él decía, hostia, sí, la señora que subió, tal, no sé qué. Pero cada uno de los dos utilizaba, y al final, pues sí, vas viendo eso, lo que decía antes, dónde son los territorios en los que te sientes, pues eso, fuerte y confortable. Hay otro detalle, corrígeme si me equivoco, los fondos. Esto está pintado. Esto se recuperó. Vale. En esta edición hicimos otras en las que se había suprimido el. Sí. Esta fue la primera obra que hice en estos papeles, en los Canson Mitintes. Y eso fue un amor ya para toda la vida. Llevo con ellos y he seguido trabajando, excepto los libros que he hecho por transparencia. El Pacto del Letargo es por transparencia, entonces no funcionan. Pero ahí lo mismo. Yo venía la pintura y sobre blanco solo pintan los acuarelistas. Pero el resto necesitamos tener debajo una masa de color. Sea una piedra, sea un lienzo al que se le da una capa de ocre, de siena tostada, de lo que sea, para ir construyendo. Porque metes tú el blanco. Entonces yo estaba hasta los huevos. Yo quería meter el blanco en la puta isla, que era blanca por todos lados. Quería poner yo el blanco, no que me lo diera el papel. Y entonces el rollo de los fondos, que tiene un código, los fondos son el azul para los exteriores, el marrón para los interiores de la taberna, el azul oscuro para los nocturnos, un violeta que hay para unas escenas en concreto. Entonces fue donde empecé ya a trabajar, que eso sí que es más de cómic, con una semiótica del color aplicada al cómic. Y aquí se recuperó el fondo completo. Perfecto. Hay otro detalle que se recopila aquí, que son esas historietas, digamos. Sí, los epílogos, falsos. Estos falsos epílogos. ¿Por qué te pidieron un homenaje a Hugo Pratt? ¿Te pidieron un homenaje a Spirou? Sí, No. El de Pratt, se muere Pratt y me piden el homenaje a Pratt. Claro, pero tú utilizas esta base, trazo de tiza, ¿por qué? Bueno, primero porque no sabía qué coño hacer y porque me pesaba, os lo juro, en el fondo, aquello que yo había dicho. Y yo ahí también, como ya se murió y no me va a poder castigar, yo tuve el resto de la vida. Yo tuve una suerte inmensa. Pertenezco a una generación que fue privilegiada. Es decir, yo los conocí y los traté. Conocí y traté a Eisner. Perdón, me echo para atrás, me voy poniendo cómodo. Conocí y traté a Eisner, conocí y traté a Brecha, conocí y traté a. Bueno, yo trato aún a Manara, a Moebius, a Bilal, a todos. Pero bueno, a todos estos ya de más edad. Y con todos tuve unas relaciones magníficas. Fueron siempre de una generosidad abrumadora por su parte y me recibieron con los brazos abiertos y tal. Y Pratt fue siempre un tío esquivo. Esa imagen que daba era así. Pratt era así. Pratt pasaba de lo divino y de lo humano. Le traía todo al pairo. Y era además. Ya, cabrón, tenía cosas. Yo recuerdo detalles, hoy le recordaba durante la comida a Rafa y a Óscar, en uno de los salones en los que estuvo aquí invitado por Norma. Os podéis imaginar, las colas de Pratt eran multitudinarias. Estaba la Susa y la Jos y Flor y tal. Pratt no venía a una puñetera sesión de firmas. Si estábamos de 11 a 1, estábamos allí, Manara y yo, firmando toda la tumba, y había una mesa que era la de Pratt, donde Flor, José y Susa iban poniendo libros. Pum, 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 la pila iba creciendo. Y 15 minutos antes de que se acabase la sesión, aparecía Pratt por ahí con su panza. Buongiorno. Se sentaba, miraba la pila,
cogía un libro, hacía un corto, cogía el otro, hacía otro corto. Milo, andiamo via. Y se piraban. Milo, que se dejaba, estaba, ¿cómo se dice lo de los alienígenas? Estaba abducido por Prat. Y Prat se piraba. Y allí quedaban los libros y a tomar por el saco. Y Prat era así, Prat era así. Y yo, siempre que me lo encontré, yo intentaba corregir aquel desliz de juventud y tal. Y nunca conseguí traspasarlo. Entonces, cuando me dicen, hay que hacer un homenaje a Prat, yo me sentía en el deber. Hostia, ¿cómo no voy a hacer un homenaje a Prat? Creo que fue una de las historias a las que le di más vueltas y lo que cuento fue cierto. Dije, hostia, a ver, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo me lo puedo llevar a mi terreno? Y fue un poco entre homenaje y venganza. Dije, pues voy a hacer al puto corto maltés de viejo. De viejo. Pero con dignidad, porque yo lo respeto y tal. Y yo, ¿cómo puede acabar corto maltés? Y dije, hostia, tengo un faro que no funciona en una isla, un tío que es la nostalgia y la melancolía personificada, pues ahí se va a beber vino con Sara y tal. Entonces me lo llevé para allí. Y pensé que no iban a querer. Hostia, cuando les mande al corto maltés de jubiletas y no les gustó y tal. Menos mal. Y no, pero el homenaje era totalmente sincero, ¿eh? Fue un poco un chascarrillo. Lo hice para quedar bien aquí y quedar simpático, pero no pretendía vengarme ni mucho menos. No, la verdad pero es que... Sí. Y el otro fue cuando cerró a su Ibre. Sí. Esa tenía ya un poco incluso chantaje sentimental. Cierra la revista, es una revista histórica, y entre la redacción escogen las obras que consideraron... definitorias de lo que fue la trayectoria de Suibri. Cuando me dicen que Trazo de Tiza es una de las que escoge la propia redacción, ¿cómo no? Y esta sí que ya tiene, digamos, otro lado. Era dar algo que no di, fue, era un poco volver al principio, sí. Volver a la realidad. Entonces decir, bueno, esto fue el escenario de una obra de teatro y ahora se ha quedado vacío y queda la cáscara, ¿no? Quedan los restos, es como estar visitando la Acrópolis o Göbekli Tepe, pero ya no hay nada. No hay las luces, no hay nada de aquellos elementos que pudieron resultar fascinantes, ¿no? Y no están los personajes. No están los personajes y meto cetáceos. Alguien te lo recordó. En todo Trazo de Tiza, un amigo biólogo marino y ilustrador también me dijo, manda cojones, que hayas hecho un libro en una isla, en mitad del océano, durante 80 páginas, y que no se vea un puto cetáceo, es que... Bueno, ya está, ahora ya para... Vale, venga, ya, ahí. Y a partir de ahí ya era una obsesión. Porque ya no hacía la cotidiana delirante, si no hubiera metido hombre, también ballenas. Pero de hecho, perdona, tú dibujas, has dibujado muchos peces, cetáceos, etcétera, sí, no, etcétera, pues, para una casa acuario, de los peces, en acuario, sí, sí, claro. Sí, no, mi relación con el mar siempre fue muy, muy... Y además eso, si yo iba para biólogo, entonces no... Mi relación con todo el bicherío y la naturaleza es... Además, si no recuerdo mal, en un acuario en Coruña estuviste dentro del acuario grande cotejando y hablando con los tiburones, ¿no? Sí, eso fue cuando acabé de Profundis. Como los DVDs tenían que llevar de todo, contenidos adicionales y no sé qué y tal. Y entonces uno de ellos, la directora Sandra, la que dirigió todos esos contenidos, tuvo una idea brillante y me dijo, sería muy chulo, porque bueno, claro, yo más o menos fueron viendo todo el proceso porque ellos fueron filmando durante todos aquellos años y sabían que la historia del pintor era un poco un trasunto
los cuadros que se ven en De Profundis son cuadros de verdad y son cuadros que yo había pintado antes de hacer De Profundis. Entonces, es un poco la historia de ese pintor que no soy yo, pero que soy yo. Entonces me dijo, quedaría muy bien acabar con el pintor cuando está suspendido así en el agua, tal, que fueses tú. Yo, bueno, sí. Entonces, claro, las opciones eran en el mes de noviembre, era una cosa así, allá en el puto Atlántico, es decir, con el agua a 12 grados y en un acantilado de estos de Galicia, y dije, mira, Sandra, esto va a ser que no, oh, es una pena, quedaba bonito, y entonces, sí, quedaba bonito. Entonces dije, wow, ¿y en el acuario? Bueno, vale, en el acuario ya me parece más controlado. Pues venga, vamos. Y como yo llevaba años colaborando con el acuario, los del acuario, ¡oh, qué bien, sí, qué chulo, tal! Nada, cerramos el acuario un día para que filméis tal esto. Entré a las 4 de la tarde y salí a las 11 y media de la noche. Me pusieron un neopreno y por encima del neopreno iba vestido, un pantalón, unas botas, una chupa, tal, no sé qué. Ahí entendí lo que le pasa a los ahogados. Yo nado bien, nado... ¡Joder! Tú te tiras con todo eso al agua, hostia, no te puedes ni mover. Pero tuve incluso un antecedente que fue cuando llegué, me dijeron, bueno, la única de las piscinas que da tiro de cámara y tal es el Mare Magnum, que es la Nautilus, que es la sala grande. Y dije, hostia. Pero ahí hay tiburones. Sí. Sí. Pero bueno, no hay problema. Les habían dado de comer, ¿no? La única que puede dar algo de problema es, ¿cómo se llamaba? Hermosita, me parece una cosa así, que era la hembra de tiburón toro. Dije, hostia, esos son 2 metros de tiburón. Sí, 2.30. No, pero ya hay siempre, va a haber siempre un cuidador contigo, no te preocupes, bueno, vale, tal. Me dicen, pero mira, ven por aquí, es que es mejor que lo hagamos hoy, porque si no, la semana que viene va a haber un inquilino nuevo. Y estaba en aclimatación y era Gastón, que era el macho, que eran 3 metros de tiburón toro. Cuando lo vemos en los reportajes es una cosa. Cuando ves ese bicho, porque además el cabrón del director... Estaba en una piscina opaca, no se veía. Entonces estaba elevado y me dijo, sí, sí, asómate. Entonces yo hice así. Y en ese momento pasaba la cabeza del bicho aquel con los ojos de locos que tienen los tiburones porque te miran así. Me dijo, es que la semana que viene echamos ya este al... Y no, pues vamos a hacerlo hoy, ¿qué tal? Y entonces me dijeron, bueno, tú te echas. Entonces se filma y tal. En general, los otros se van a apartar. Si tú ves venir a Hermosita, apártate tú. Os lo juro, la clave era esa. Era, el tiburón toro no se aparta nunca. No es que vaya por ti, pero si él va así y hay algo en el medio, pues ya está. Hostia, claro que me aparto. Entonces veo que el tipo sale y se pone allá arriba en... Dije, pero no te vas a quedar aquí abajo, en el agua. Y me dice, no, porque no puedo salir en... Hostia, pero ¿y desde ahí arriba qué vas a hacer? No, no te preocupes, una mierda, no te preocupes. Hostia. Y entonces Hermosita, efectivamente, el sitio es inmenso y da así la vuelta y tal. Y Hermosita se fue y daba así la vuelta y yo vigilaba por el rabillo del ojo que iba por el otro lado y veo que Hermosita viene, tal, entonces yo me aparto y Hermosita pasa y cuando va así para y se viene así hacia mí. Y el tío desde arriba me dice, claro, es que eres una novedad. Me cago en la puta. Dijo, no, pero nada, ya verás, no se va a quedar mucho tiempo. Y efectivamente, la otra hacía así y se iba. Y, pero claro, yo veía que volvía y cada vez que volvía Hermosita hacía lo mismo. Y se volvía a ir. Y fue de 4:30 a 11 de la noche, porque después me decían... Si estás cansado, sal. Entonces yo una de las veces me fui nadando como podía, tal, como todo aquello. Me agarré las escalerillas, hice así.
Y dije, hostia, no me puedo mover. Me dice, no, ahora pesas 8 veces tú. Claro. Tienes todo empapado, tal. Tienes, ¡wow! Dije, pues nada, me quedo aquí. Entonces me tiré 7 horas metido allí en la piscina, viendo a Hermosita pasar cada 2 minutos. Y Sandra, vamos a repetir. Joder, vamos a repetir, pero Sandra, tal. Total, después para 4 segundos que dura el puto plano. Sí, sí. Bueno, existe una buena amiga. Sí, sí, sí. Bueno, creo que ha llegado el momento en el que ya vosotros y vosotras podéis preguntar. O sea, que vamos a hacer como en el cole, levantáis la mano. Y quien quiera preguntarle, aprovechad. Yo siempre digo lo mismo, este es un momento único en nuestras vidas, irrepetible, y por tanto hay que aprovecharlo. Adelante, preguntad. A Miguel Ancho. Ah, lo de siempre, ¿eh? Nadie se atreve, tiene que haber un primero, primera, venga. Se van mirando unos a otros. Pero después, ¿por qué me preguntáis cuando estamos en las firmas y tal? Mira, por cierto, ¿te puedo hablar? Sí, me puedes hablar, pero ¿por qué no me has hablado antes? Después, cuando me ponga a firmar, no me hagáis preguntas, ¿eh? Bueno. ¿Harás como Hugo Pratt? Haré como Hugo, me iré, además, de hecho. Te diré, Tony, andiamo bien. Daban. Sí. No había tipografías, pero es que ya no es que tengáis corta la memoria, es que no, en los 80 no había tipografías. En las editoriales había un señor que era el rotulista y hacía todos los títulos, las rotulaciones, tal. De hecho, también somos de los primeros que tocamos los huevos y decimos, no, ya lo rotulo yo. Entonces, ¿cómo se llama? Martí Ripoll. Que miraba y decía, bueno, vale, pero no le gustaba. De aquella manera. Sí, no. Sí, no, yo rotulé siempre. Incluso la enciclopedia élfica lo rotulé yo. Era lo mismo, me parecía que formaba parte de mi... esa fue la modernez. Esa fue la modernidad. Dije, no, para que no ocupe todo el color, que transparente y tal. Y después se leía mal. Se leía mal. Pero bueno, siempre hay procesos de prueba-error. Lo fui más o menos después aquilatando. Siempre me ha gustado, No lo he hecho. En el pacto del letargo, no. Son bocadillos que prácticamente van sobre el blanco. Pero después, ahora los hago con un 80% de transparencia. Me sigue gustando, es más por tontería, por aquello de sostenerlo y no enmendalla, ¿no? Pues no, ahora blancos no los voy a hacer y ya está. Pero nada, tiene una transparencia mínima. No, en trazo de tiza, estas ya son ediciones digitales, donde esto está retocado. Pero en la primera edición, que era un trozo de papel vegetal puro y duro pegado, aquello se leía fatal. Sí, sí. Sí, a ver, había antes en las editoriales colaboraban varios rotulistas que normalmente, bueno, algunos estaban en la editorial y otros trabajaban en casa, ¿no? Y cada uno tenía su estilo, pero muchos dibujantes, a mí me gusta que el dibujante haga su propia rotulación porque yo siempre he considerado que la rotulación forma parte del dibujo, como dice Miguel Ancho, ¿no? Y siempre hay un ejemplo para mí muy claro que es Moebius, ¿no? Sí. Sí, esa rotulación formaba eso, parte de su estilo. ¿Alguien ha levantado la mano por aquí antes? ¿No? ¿Alguien ha cantado bingo? ¿No? Ahora. Venga. No me tratéis de usted, que eso que lo hagan los periodistas cuela, pero... No, pues sí. De tú, háblale de tú. Sí. Mm.
Él es Raúl. Pues lo primero, lo de la inspiración. A nivel de historias jamás he tenido inspiración. Jamás. La inspiración me funciona con la música, que hice mis pinitos, con la poesía, tal. Pero en lo que es trabajo de largo recorrido, como puede ser una película, como puede ser una novela, como puede ser un cómic, jamás he tenido inspiración. Y en esa desconfianza un poco gallega hacia lo que dicen los demás, cuando los demás dicen, buah, tuve una idea, iba en el metro, tal, no me lo creo. Yo no me creo que a nadie le venga una idea, ni en el metro, ni en la ducha, ni una mierda. Porque a mí no me pasó nunca, entonces pongo cara de, ah, vale, bien, pero yo por dentro no me lo creo, soy terraplanista, en eso no me cuela. Entonces, todas, absolutamente todas mis historias son el fruto de un proceso larguísimo que acabé de descubrir de todo con Ardalén, y que fue cuando me inventé la metáfora de la pelusa. Me voy a extender. Hay una universidad, no sé de dónde era, si de Miskatonic, de alguna de estas, de una ciudad, de un estado olvidado de los Estados Unidos o tal, que durante unos años un equipo interdisciplinar estuvo estudiando el cómo se originaban las pelusas. Las pelusas, que son de estas cosas que dices, se gasta dinero, pero claro, después, 15 años después, te dicen que se ha conseguido mandar un chisme a Marte porque del estudio de las pelusas salió no sé qué, entonces yo ahí ya me callo. Pero me leí lo de las pelusas. Y entonces, en el interior de toda pelusa, y da igual, es la raíz etimológica, hay un pelo. Toda pelusa es un cúmulo de polvo y otros restos y tal, que se van adhiriendo tal a un pelo. Y eso forma una pelusa. Y yo, cuando leí eso, dije, hostia, así me funciona a mí la cabeza, por pelusas. Entonces, yo leo una noticia, o leo un libro, o veo una peli y tal, y sin darme cuenta, allí detrás de la puerta queda un pelo. Y ese pelo se le van pegando cosas, tal, y de repente un día muevo la puerta y digo, hostia, una pelusa. Entonces la pelusa es Ardalén o es trazo de tiza, os lo juro, es así. Entonces, de repente hay allí un cúmulo de cosas y algunas las identifico. Algunas en Ardalén, por ejemplo, que ya me cogió madurito, entonces dije, hostia, esto es un poema que escribí en el 90 y pico, y lo busqué y encontré el poema. Y esto es aquel cuadro que hice, tal, no sé qué, y que ya lo vendí y lo buscaba, claro, tal. Entonces, entonces no tengo inspiración. Lo más parecido a inspiración que tuve fue la etapa de las cotidianías. Que en realidad las cotidianías eran sesiones de psicoterapia gratuitas, porque hacían que yo diese rienda suelta a mis frustraciones y a mis ansiedades y tal, y aún encima me pagaban. Fue, yo creo, una de las etapas más felices de mi vida, porque estaba equilibradísimo. Yo iba contento al supermercado porque decía, a ver, ¿qué me pasa hoy? Que hago la historieta para el jueves. Entonces venía la vieja, se me colaba, tal, historieta para el jueves. Y entonces dibujaba a la vieja. Y aún encima ya no le tenía rencor. Me la volví a encontrar a la semana siguiente y decía, pues mira, me has pagado las facturas de este mes por haberte colado la semana pasada al comprar las manzanas. Y eso, pero ya no era ni inspiración, era casi una pura transcripción, ¿no? de mi día a día. Pero después inspiración, esta bonita de palabras gordas, no las tenía. Y después los personajes, era mi maldición, ya como contaba desde la... A mí siempre fue lo que más me interesó. Lo que me fascina es los retorcidos que podemos llegar a ser. A todos. Todos, además, todos.
Hasta la madre Teresa de Calcuta seguro que hizo alguna putada por allí, alguna novicia o tal, seguro. Porque tenemos un cableado que está mal hecho. Está mal hecho. Tú miras alrededor y ves el resto de los animales y dices, hostia, estos están bien. Están bien. Joder, yo recuerdo ver a Copito de Nieve y Copito de Nieve te miraba y decía, de unido, tío. Estaba él, era él más racional que nosotros. Entonces, sí, yo esto es la naturaleza que la controlo mucho y tal, y lo he visto siempre. Entonces me fascina lo enfermos que estamos y todas las chominadas que hacemos, cómo nos enamoramos, cómo odiamos. Pero ¿cómo puedes estar diciendo hace dos días que es el amor de tu vida y ahora estás deseando quitarle hasta los dientes y no le dejas ver a los hijos y no sé qué? Es que, pero, pues sí, es así, tenemos esa capacidad. Y es tu hermano y te peleas con él porque te llevó la guitarra. Pues cómprate otra, no sé, no, y dejas de hablarte con él durante 50 años y se tiene que morir tu padre para volver a verlo y tal, no sé qué, y te abrazas y te vas a tomar dos copas con él y a los 5 días vuelves a discutir, pues entonces somos fascinantes y me fascina por esa mezcla que tengo entre lo tecnológico y científico el lenguaje. El lenguaje es algo que me parece mágico. Entonces, una herramienta tan poderosa y tan cabrona. Porque todos los conflictos que tenemos están originados en el código, en eso que se estudiaba antes, no sé si lo siguen estudiando, los de ciencias de la información, que es entre el emisor, el mensaje y el receptor, siempre hay una distorsión. No hemos conseguido inventar aún el lenguaje perfecto. El lenguaje que transmite de manera inequívoca lo que pensamos para que el receptor... Entonces, es que hasta en las conversaciones de amigos, que no, joder, que no estoy diciendo eso. Ya no te digo si entra la pareja, el hijo... Entonces, a mí eso me fascina. Y de hecho es una de mis constantes. En el fondo, las cotidianías delirantes son trazo de tiza en plan de chavao. Pero es lo mismo. ¿Qué les pasa a Raúl, a Sara? Porque no se entienden. Que no se entienden, el uno quiere ir de culturetas y queda de pedante, y entonces la otra lo mira así de medio lado, pero ella en el fondo es otra pedante porque anda escribiendo cosas ahí poéticas, no sé qué, no sé cuánto, y la única que tiene los pies en la tierra pues es Sara. Y yendo a lo mío, el único personaje que está en su sitio es Dimas, es el hijo tonto. Porque es el que está en su ecosistema, no interacciona con nadie. Él va, mata a sus gaviotas, está zumbado, tal, y a quien se mete con su madre, se lo pasea. Y ya está, no hay lenguaje ahí, no se pone a discutir, no dice, ¿qué has querido decir? Ni nada. Entonces, me he tirado toda la vida contando la misma historia, en el fondo me doy cuenta. Y es eso, unas veces me lo tomo más en serio y otras veces más en coña. Pero todos mis conflictos nacen de eso. Y por eso me fascinan los personajes. Y me fascina crearlos y me fascina ver cómo se van construyendo. Y es la parte que me resulta más estimulante y que me motiva para... En todas. Y cuando hago el pacto del letargo, disfruto como un enano... haciendo un demonio filósofo y un malo que al final, hostia, tiene más razón el malo que los otros. E ir construyendo esa ambivalencia, ese discurso contradictorio, tal, me parece súper divertido. Porque ya que es una condena, pues por lo menos, pues bueno, entenderla. Es una de las cosas que más me frustra del momento actual. Que se ha estrechado tanto el espacio, que no queda espacio ya para admitir ese error en la comunicación. Es decir, que pretendamos como estamos pretendiendo, con herramientas tan falibles como son las redes. Que pretendamos comunicar, lo único que demuestra es una ignorancia colectiva supina. Demuestra lo tontos que somos. Es como si nos dieran un destornillador y nos dijesen, venga,
pinta ahora la Capilla Sixtina con el, es lo mismo. Las redes sociales no sirven para expresar ideas, no sirven para discutir conceptos. Son un espacio puramente emocional. Entonces es contrario al lenguaje. El lenguaje, pese a lo que pensemos muchas veces, el lenguaje es todo lo contrario. El lenguaje es codificación. La poesía es la expresión más pura y más técnica del dominio del lenguaje. Es decir, un haiku es una obra maestra de relojería. Es conseguir transmitir un sentimiento a través de orfebrería pura. Entonces, claro, si tú prescindes de eso, te quedas con la mierda. Y en estos momentos, cada vez es más lo que tenemos. Es un espacio mínimo donde, si reduces el matiz, si ya antes era complicado, ahora es imposible. No, no. Es que necesito 2 horas para explicarte por qué decidí pintarle la falda de morado a Ana. Si me dices que lo tengo que hacer en un tuit, la hemos cagado. Y si ya vamos a estar hablando de cosas más importantes que el color de la falda de Ana, ya no te cuento. Entonces, para mí en ese sentido, el cómic sigue siendo mi refugio. Me expreso como quiero y con el tiempo que quiero, y hay un pacto tácito con vosotros que sé que me vais a dar ese tiempo, que no me pedís un tuit. No, voy a seguir así hasta las 10. Me están diciendo. ¿Alguna pregunta más? O como dirían en TV3 APM. Prometo contestar con monosílabos. Sí, no, y nos vamos. No va a ser posible, pero bueno, dejémoslo. ¿No? ¿No os anima nadie? Bueno, pues nada, oye, Miguel Ancho, muchísimas gracias porque... No, gracias a ellos. Siempre da gusto... Esto sí que me parece un milagro, de verdad. Sí, pero... Que os habéis venido hasta aquí, que eran las 7:30. Sí, a las 6:30 eran, 6:30 eran. 6:30. Joder, son las 8. Sí. De verdad que sois, pero vamos, de lo que no hay. Yo no sé si lo haría, os lo prometo. Ni siquiera por ti. No, por mí no, por mí ya eso ya desde luego, me aburro de lo que dibujo, no te digo de escucharme, no. No, por alguien, por algunos, por unos cuantos lo haría, sí. Sí que lo Muy haría. Bien, venga, un aplauso para mí. No. Pero gente de protocolo me dijeron, sí, que no, es que es de muy mala educación. Ah, bueno, pues vale. Pues no. Sí. Que no, si te están aplaudiendo a ti, ¿qué haces tú poniéndote a aplaudir también? Bueno, pues vale, pues no lo hago. Pero os lo digo para que no penséis que soy un desagradable.